Bueno, muchachos, vamos a hablar de los lenguajes regulares. Entonces, los lenguajes regulares están en esta última clasificación. ¿Qué pasa en este material? En el siguiente se va a hablar de lenguajes independientes del contexto, lenguajes sensibles y finalmente, recursivamente, enumerables. Y vamos a hablar de los autómatas finitos, que son aquellos que procesan lenguajes regulares. Un autómata de pila es capaz de procesar autómatas finitos. Un autómata lineal acotado es capaz de procesar estos dos. ¿Y una máquina de Turing es capaz de procesar? Todo. ¿Listo? Bien, esta es la jerarquía de Chomsky. ¿Qué pasa? El conjunto general de los lenguajes son considerados los lenguajes recursivamente enumerables. Los lenguajes recursivamente enumerables es cualquier cosa que a ustedes les pueda ocurrir. Por ejemplo, el español. ¿El español cómo es? Pues primero que las letras, ¿cuáles son los símbolos del alfabeto del español? Pues de la A hasta la Z. Y luego, ¿qué reglas hay? Pues que hay unas palabras que nosotros conocemos como pronombres, que están seguidas de ¿qué? De un verbo. ¿Y luego? De un predicado. ¿Cómo complemento? Muchachos, ¿ustedes ya vieron español? No. Ah, bueno. Ya por ahí. Entonces tengo que hablar con el profesor de español, que coincido con él en la clase de ayer por la tarde, para que le den un buen español. ¿Es un español divertido? No, es tierra plasta. ¿Tierra plasta? Ah, yo te dije que tierra plasta. Yo quisiera estar en un debate de eso, a ver qué argumentos tiene. Vería bueno escucharlo, pero ¿son verídicos o no? Para ustedes. No, he hecho clase con él. Ah, bueno, pues pueden hacer el debate dentro de clase. Él lo obliga a hacer el debate. ¿Sí? Ah, bueno. No, pero muchachos, si tiene los argumentos, si tiene buenos argumentos, vale la pena escucharlo. Porque por lo general la gente se burla de eso, pero pues si tiene buenos argumentos, vale la pena escucharlo. No es que uno cambie de opinión, sino que vale la pena escucharlo. ¿Sí? Eso, muchachos. Vale la pena revisar un argumento. Bueno, muchachos, resulta que los lenguajes regulares son un subconjunto de los recursivamente enumerables. Entonces, de los recursivamente enumerables, un subconjunto son los sensibles al contexto, luego los independientes del contexto y finalmente los regulares. Y bueno, ahí viene Noam Chomsky, el señor que les mencionaba. Este señor no ha muerto. Él estuvo de acuerdo con el proceso de paz y apoyó a cierto candidato en las elecciones presidenciales de Colombia. ¿Y casualmente es presidente? No, no es presidente. No. Está diciendo que le robaron las elecciones, dijo ayer. Ah, Fajardo. Es que Fajardo. Siempre Fajardo. De la calle. No, pues del otro innombrable que existe. Bueno. Galleras. Es que Galleras. Maduro también participó. Como está esto, ya no me sorprende. Y la gente es capaz de votar por él. Entonces, ahorita le digo algo por la cámara. Técnicamente, dentro de cámara no podemos decir eso. Bueno, muchachos, entonces, Noam Chomsky es un matemático. Él es un matemático. Él trabaja como profesor emérito en la Universidad de Massachusetts. La Universidad de Massachusetts es el MIT. El MIT es la universidad más prestigiosa a nivel mundial en computer science. De hecho, nuestro pensum está inspirado en la Universidad de Massachusetts. Pero es que ven tanta matemática. Pero bueno, estamos hablando de la Universidad de Massachusetts de hace 20 años. ¿Sí? Massachusetts. Massachusetts. Bueno, se lo dijo bien. MIT. Entonces, muchachos, yo tengo cierta leve dislexia con esas palabras. Entonces, él definió las gramáticas independientes del contexto, él es creador de la jerarquía de Chomsky y definió la forma normal de Chomsky. La forma normal de Chomsky nos permite solucionar unos problemas más adelante, que no alcanzaremos a ver. ¿Listo? La otra semana. Vamos a ver tres semanas más de clase, no te preocupes. ¿Sí? ¿Y él nació en 1928 y sigue vivo y coleando? Bien, muchachos, ahora sí. Vamos a lo rico. Un lenguaje formal parte a partir de un alfabeto sigma. Se considera el lenguaje vacío es un lenguaje regular. El lenguaje que contiene la cadena vacía es un lenguaje regular. Pilas. Esto es diferente de esto. Este lenguaje vacío no tiene nada. Y el lenguaje que contiene la cadena vacía contiene un elemento que es la cadena vacía. ¿Se acuerdan del semestre pasado un conjunto que contenía un conjunto vacío? No.
Dios no verdes frutas. Pues les explico. Uf, pucha, eso me dio duro. Bueno, muchachos, pero relajados. Un conjunto vacío es aquel que no contiene elementos. Esto es distinto que un conjunto que contiene el conjunto vacío. Vacío. Este conjunto contiene un elemento. El vacío contiene un elemento. No, o sea, este no contiene elementos. Está vacío. Pero este contiene un elemento que es un conjunto vacío. Eso es lo que tienen que diferenciar. Es exactamente lo mismo que es. ¿Ya? Bien, muchachos. Para todo símbolo alfa que pertenezca a sigma, o sea, ¿qué quiere decir? El símbolo en sí mismo también es un lenguaje regular. Y los lenguajes regulares, si A y B son lenguajes regulares, su unión, su concatenación y su cerradura también son lenguajes regulares. Esto también incluye a la cerradura positiva. ¿Estamos ahí? ¿Cómo? Sí, es que en FLP necesitamos son lenguajes regulares. Por eso es que no me preocupa tanto lo que falta. Bien. Miren esto. Lenguajes regulares. A y B son lenguajes regulares. A y B es regular porque es la unión entre A y B. AB es regular porque es la concatenación entre A y B. AB es regular porque es la unión de dos lenguajes regulares. A la N con N mayor o igual que 0 es regular. A a la M, B a la N, con N mayor o igual que 0, ni mayor que 0 es regular. Y A punto B a la N también es regular. Regular. Pero este N no es regular. Les voy a explicar por qué no es regular. Porque implica, muchachos, esto es un poco más adelantado. Esto se ve cuando si entramos a autómatas de pila, es lo siguiente. Lo que pasa es que yo tengo que saber cuántas As hay. Para saber cuántas veces tengo que colocar. Lamentablemente un autómata no tiene memoria. ¿A usted qué le suena una pila? Uno encima de otro. Entonces, ¿cómo funciona un autómata de pila? Es bastante asimilado a lo que es la pila. Apilamos las As y colocamos tantas veces, desapilamos las As. Ahí podemos contar cuántas As hay para colocar. ¿Cuántas veces? ¿Sí pillaron lo que se hace? Se apilan las As, entonces eso permite recordar cuántas As coloqué. Y ahora, ¿cuántas veces debo colocar? Tantas desempile usted. Por eso se llama autómata de pila. Porque autómata de pila tiene memoria. El primer autómata que vamos a ver no tiene memoria de ese estilo. No puede recordar cuántas As ha colocado. Por eso este no es regular. De ahí les aviso. Pero bueno, a ver, ¿esto es regular? Sí, ¿este bebé es regular? Sí. Sí. ¿Este bebé es regular? Sí. ¿Este bebé es regular? Sí. ¿Este es regular? Sí. ¿Este es regular? Sí. No, por lo que le acabo de explicar. ¿Este es regular? Sí. ¿Este es regular? No. Porque tiene que acordarse cuántas. Porque hay memoria. Si hay memoria. Nada. ¿Por qué aquí no hay memoria? Porque L, M, B, L, N y M son independientes. Entonces, pillan acá que no es regular y tampoco es regular. Porque requiere memoria. O sea, ¿cómo así requiere memoria? Si yo coloco un número dado de As, tengo que colocar el número doble de B. ¿Cómo solucionaría yo eso con una pila? Apilo las As y por cada que desapile coloco dos veces. ¿Sí? Así funciona un autómata de pila. Básicamente es una pila, ¿sí? Entonces usted apila las que inserta y para contar, ¿cómo hace? Desempila y coloca dos veces, tres veces lo que necesite. Y ya está. ¿Sí pillan allí? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bonito, todo precioso? 13. Bueno, no, pero esto mucho bien, están con unos ánimos. ¿Qué le hicieron ahora? El calor, el hambre, ¿qué más? Bueno, muchachos. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Muchachos, y miren lo interesante de esto. Que A la N y B a la N son lenguajes regulares. Pero resulta que cuando concate... Miren este. Yo tengo A la N. Sabemos que A la N es regular. Aquí lo están explicando. Y B a la N es regular. Pero ¿qué pasa? Cuando yo los concateno... Yo no voy a obtener exactamente A la N, B a la N. ¿Por qué? Porque yo puedo concatenar esta A con cualquier cantidad
20 veces. Entonces, A a la N, unir, perdón, concatenado. O sea, un lenguaje que tenga A a la N. Pilas como los estoy colocando. B a la N es distinto de A a la N por B a la N. ¿Sí pillan allí? Una cosa es concatenar dos lenguajes y otra cosa es a la una cantidad de A's pegada de una misma cantidad de B's. Por eso no es lo mismo. Y además, por lo que les expliqué, todo lenguaje que requiera memoria, que requiera, ¿cómo así memoria? Si yo inserté una cantidad de A's, tengo que acordarme cuántas A's inserté para meter tanta cantidad de B's. Eso no es regular porque requiere memoria. ¿Listo? Eso pues yo me estoy saltando como tres diapositivas ahí. A ver, mucharejos, ¿cómo desarrollarían este lenguaje? Primero, es la cerradura positiva, ¿no? Sí. A, B, C, A, B y A. Luego sigue al cuadrado. A, B, C, A, B, A, B, C, A. Luego, A, B, C. Luego, A, B, A, B. Y luego, A, B, A. Y así sigue. A, B, A, ah no, es A, B, C. A, B, C, A, B, C. A, B, C. Ay, no, estoy yo. A, B, C, sí señor. Antes de A, B, C, A, B, vamos A, B, C, A, B, C. Entonces, aquí también la embarré, ¿no? Cosas del calor. Echémosle la culpa al calor, muchachos. A, B, C, A, B y A, B, C, A. Luego, ¿qué viene? Esta está mala. Es que ya, A, B, C, A, B, A, B, C, A y A, B, C, A, B, C. Y bueno, de ahí ya siguen muchas más. A, B, C, bueno, las que comienzan por la A o que había. Bien, mucharejos. Aquí está. Compárelo con A, B, C, coma, B, A. A ver qué sale de acá. Epsilon. Sigma, este es. Sigma. ¿Y este es? Epsilon. Se los presento. Bien. Entonces, aquí. Uy, usted imagina la próxima va a estar en parcial dentro de 8 días. Voy a ver qué puedo hacer. Voy a ver qué puedo hacer, pero está difícil porque como están en nivelación los pelados. Parcial desde la casa. No. No, no va a pasar. No, lo que podemos hacer es... Yo ya me he quejado, pero voy a preguntar a ver qué salón me pueden asignar la próxima semana, ya que no necesito video bien. Me asignen un saloncito así con aire bien delicioso. Pues yo estoy dispuesto a ir a Villa. Brilla. Ya cancelado. ¿En serio? Nosotros vemos aula de cálculo en la sala de sistemas. ¿En la sí? Nosotros. ¿En serio están prestando atención en el aula? Sí. Es como berraco con el computador ahí. Se presta atención. Aula de cálculo en sala. Bueno, sí. Muchachos, este, ¿cómo sería este? A, B, C, A, B, A. Es exactamente lo mismo, pero la diferencia es el epsilon. Es lo mismo, pero con epsilon. Bueno, esto es lo mismo, de lo mismo. De lo mismo. Entonces, muchachos, aquí van a sacar una primera propiedad. A más es igual a asterisco concatenado con A. Vamos a expandir a asterisco. Pero a más. Asterisco tiene epsilon, epsilon por A a la 0, coma A a la 1 hasta A. Perdón, unión hasta unión A. A a la 2 hasta unión A. A la N. ¿Y aquí qué viene? Pegado con A. Si hago la ¿cómo me quedaría? Si hago la concatenación. Epsilon con A. Unión A a la 0 por A. A a la 2 por A. Y así sucesivamente hasta A. A la N. Ahí está la demostración. Se cumple que la cerradura de Clean es igual. Perdón, la cerradura positiva es igual a la cerradura de positiva concatenado. Por A. Ya está.
Bien, muchachos, entonces ahí viene más trabajo para ustedes. A ver, indiquen si eso.